Buenas tardes. Iniciamos un nuevo curso de lápices de color, pero antes debemos de referenciar lo que es la teoría del color. Pero una teoría del color no para diseñadores o ilustradores, sino para artistas plásticos y visuales, la cual fue descubierta o investigada por Guillermo Ostwald, también conocido como Wilhelm Ostwald, donde él nos decía que existían cuatro colores primarios: el amarillo, limón, el verde, esmeralda, el azul de Prusia y el rojo carmín. Con cuatro colores primarios, pues obvio vamos a tener una gama más amplia de todos los colores complementarios, cromáticos y acromáticos, como él los denominó. Pero ese círculo cromático que a nosotros nos enseñan en las academias del arte está bien, pero tenemos que tener presente que la luz viaja es en línea recta, es decir, no es así envolvente como un círculo cromático. Entonces, al ser línea recta, pues tenemos que pensar en eso desde un principio, que la luz viaja de esta manera, perfecto, en línea recta. Acá está la cosa para cuadrar eso. Entonces, al viajar en línea recta, con la longitud de onda que va desde los ultravioletas a los infrarrojos, donde los infrarrojos están en más o menos en 300 nanómetros y los ultravioletas están en 1050 nanómetros. Esto quiere decir que el ojo humano es capaz de percibir hasta la gama de los rojos y de los violetas. De ahí para allá ya es imperceptible al ojo humano, pero sí es perceptible para ciertos animales. A eso es lo que le llamamos frecuencias de onda larga o frecuencias de onda corta. Entonces, al tener esto, Guillermo Ostwald nos enseñó que cuando nosotros vayamos a modificar un color, así sea con blanco o con negro, recuerden que el negro es cromático, la unión de los cuatro colores primarios. Entonces, cuando vayamos a modificar un color, digamos este caso, este verde viridian, le agregamos blanco más el color más cercano hacia la gama de violeta, en este caso porque está al lado izquierdo. Entonces, se le agrega al verde viridian blanco más el color más cercano hacia los violetas, hacia los rojos, sería el amarillo. Entonces, esto nos lo indicó él, Guillermo Ostwald, era para que el color no perdiera su personalidad y no nos quedaran colores lechosos o apastelados sin sentido y poco personalizados. De esta manera, ustedes pueden buscar literatura del libro de Guillermo Ostwald, donde él nos enseña, digamos, cómo sería la combinación de colores. Entonces aquí observamos que tiene la combinación a partir de los cuatro colores primarios, teniendo en cuenta que siempre el verde esmeralda es muy oscuro y el azul de Prusia es casi negro. Son a veces difíciles de conseguir en color pigmento, pero con paciencia y buscando se pueden encontrar. Entonces, aquí está el círculo cromático de él. Miren la cantidad de colores que nos genera poder trabajar con cuatro colores primarios, incluido, como dije anteriormente, el verde esmeralda. Así, como vamos a ver lápices de colores, entonces, ¿cómo podemos mezclar con esos cuatro colores primarios? ¿Cómo podemos sacar la gama de secundarios, terciarios para buscar los colores llamados pardos, sienas o ocres?
Esta fue la teoría de color que Guillermo Oswald nos enseñó, cómo generamos, digamos, a partir de un color base, hacia abajo, mezclando el color negro cromático y hacia arriba el blanco. Y así vemos ejemplos de cómo ir combinando colores complementarios, violetas con verdes, naranjas con azules, amarillos con azules violáceos, rojos con verdes. Y las diferentes gamas de grises que él nos enseñó a ubicar desde el arte. Aquí hay, por ejemplo, un ejemplo donde él en una escala de grises de 8 tonos empieza con un color base, cómo se va mezclando ese color base, incrementando geométricamente el color. Aumentándole el tono blanco o de manera invertida el mismo tono base como se va incrementando aumentando al tono negro cromático. Entonces con esta yo les invito que profundicen más esta teoría del color de Wilhelm Oswald, premio Nobel de 1921. Fue una teoría que revolucionó las artes plásticas y visuales, en el sentido que incrementó el valor, digamos, la cantidad de tonos en la paleta y que es muy de mucho prestigio en el momento de corregir un color teniendo en cuenta las longitudes de onda o los espectros de luz que tienen tanto los violáceos o ultravioletas como los infrarrojos. No pretendo que con este video se genere pues una información sobre la teoría del color de Guillermo Oswald, pero sí lo que el propósito que buscamos es inquietarlos a ustedes como artistas que investiguen más sobre esta teoría. Hay muchos documentales, mucha literatura, hay libros especializados que él escribió y que los pueden buscar vía Amazon, vía Mercado Libre, y tener la información de primera mano. Les agradezco nuevamente por estar acá en este nuevo curso de lápices de color. Les invito a que se suscriban al canal, que estén pendientes de las notificaciones de los próximos videos. Muchas gracias.